Oxetato, Nahuatlastol. Buenas noches a todos. Nuevamente, pues nos estamos Noches. viendo y saludando a la vez. Y pues vamos a compartir otra vez con ustedes la clase de hoy. Primeramente, empezar con preguntarles si avanzaron en los trabajos que se les encomendó, o en su caso, pues a lo mejor tendrán dudas y pues no sé si los quieran externar, igual los analizamos. Yo sí tengo duda en el pluralizador que más tiene. Sí. Déjeme encontrar mi trabajo. Sí, adelante. Ver, porque en los cuando está el posesivo en lo de aglutinación, Ajá. en la aglutinación puse, por ejemplo, en el primero puse nocal, que sería de mi casa. Entonces, en la columna de en medio que dice palabras y pluralizador, puse los sustantivos completos con el absolutivo cali, pero ya no supe cuál era el pluralizador, si era me, si era tin, eso ya no lo supe. Puse nocal, monan, icone, tosig, inish. Teníamos cali, nantli, conet, sichtli e istli, pero el pluralizador ya no lo pude, no le entendí, pues. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a abrir una hoja de Word Ah, bueno. Ah, bueno. y Me lo espero escribimos. entonces. Sí, vamos a empezar Va. con usted y ya. Va. Lo saca Mati, tú usted. Entonces, le puso nocal, ¿no? Nocal. Entonces, Ajá. vamos a escribir un poco más grande. No, nocal. Nocal, ajá. De Ajá. Cali, mi casa. Ajá, de no es el posesivo. Sí. Y Cali, pues es Cali. Cuando le ponemos el posesivo, pierde la I. Ajá. Entonces queda nocal. Nocal. Ahora Ajá. para pluralizar, dice. Sí. Nocal One. One. Ah, no, cal, one. Nocal One. O, por ejemplo, cuando es la palabra Cali, Cal. Me. Calme. Cuando nos referimos a unas casas, por ejemplo, puedo decir en español, yo veo unas casas del otro lado. En náhuatl decimos nehua, nikimita, calme, y pan, ne, analco. Ajá. Calme. Casas de Calme. cualquiera. Ajá, estoy viendo casas. Y aquí como está el posesivo, le ponemos el one. Ah. Bien. Nocal. Nocal one. Bien. Okay. Cuando ya es personal, como quien dice. Así quedaría. Ajá, okay. Otro ejemplo, por ejemplo, podríamos decir. Puse Monan, Monan. Monan. Mo. Monan. De Nantli. De Nantli. Ajá. Monan. Tu madre, ¿no? Tú. Tu madre. Exactamente. Tu madre. Monan. Aquí a lo mejor cuando son muchos. Decimos. Cuando les decimos a los, por ejemplo, en este caso a los niños, Shkin, Shikimanati, Monawan, Monanguan, Shi, le estoy dando una orden, ¿no? Shi, Kanati, Shikimanat, Shikin, Manati, Mo.
Mo na guan. Bueno. Monaguan. ¿Qué quiere decir? Que vayan a hablarle a sus mamás, pero me estoy refiriendo a lo mejor a un grupo de niños. Por ejemplo, en nuestro caso, pues, ¿no? Que estamos, de repente, ¿no? Pues llega alguien en la escuela, el supervisor, y quiere hablar con las madres de familia. Les decimos a los niños, Xkimanati, Amunawan, Xkimanati, Monaguan, Monaguan o Monanguan. Cualquiera. Pero Monan. con Juan. Ajá, y con Juan. Porque está el Sí. mo. Es que manatí monaguan. Ajá. Mo. Monan. Juan. O. Mona. Monaguan. Sí. Y madres en general, ¿cómo Así. diríamos? ¿Nanmej? Name, nan, me, ajá, madres en general, así queda, nan, nan me, madres en general, exactamente. Y en el de icone quedaría icon Icone. Y su hijo cone, ¿no? de lo ¿Así? de icone. Y con ne guan. Y con O Ewan. icone guan. Claro. Cualquiera. Icone guan. Icone se refiere a uno solo. Ajá, sí. Icone guan, que son muchos sus Sus hijos. hijos, ajá. Y con Ewan. Y con ¿Alguien M. había levantado la mano? Ah. Sí, estaba la compañera. Sí, Tomás, Jenny. No, sí, en el caso de Monan, para decir tus madres es Monanguan. Monanguan, ajá. Monanguan. Pero lo que les comentaba, me estoy refiriendo de que, bueno, tengo mi grupo de niños, ¿no? Y les digo, vayan a hablarle a sus mamás. Le digo, Shikimanati, Monanguan, Shikimanati. Plural, Shikimanati, Monawan o Monanguan. Cualquiera. Shikimanati, Monawan. Así queda. Shiki, si le estoy dando una orden. Shikimanati, Monanguan o Monawan. Cualquiera. Bueno, eso es una variante de aquí del estado. Por ejemplo, en Chilapa dicen Monaguan, Monaguan. Y de este lado dice Monanguan, Monan, más completo. Ese sería. Y así quedaría. Y lo que me estaba comentando. Sería y con Ewan y con M. Y con M. Y con M. Y con M. ¿Y come o y con M? Y con M. Y con M. M. Y con M. Y con M. Y con M. Ajá. Aquí a lo mejor, bueno, aquí, cuando estamos hablando una persona, como si, bueno, yo estoy hablando con una persona. Estamos conversando, pero de repente vemos a una señora que lleva muchos hijos. Entonces le digo, no, pues, Kingwica, Miek y con M.
A eso se refería como en a una tercera persona y con M. King Wicca y Ehuein, King Wicca, Miek y con M. Sus hijos Pero, de ella. ajá, pero aquí digamos que este no se utiliza tanto, pero sí va como ejemplo, pues para que Sí. ustedes vayan comprendiendo de cuándo usarse. Pero aquí no, casi no se utiliza así esta palabra. Se utiliza más y con Ewan, Sí. Ajá. el de arriba. ¿Alguien levantó la mano? Sí, maestro. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Yo trabajé en la tabla de los absolutivos de los sustantivos. ¿En eso están, maestro, o están en otra cosa? Porque me puedo esperar. Estamos en la Sí, estamos enumeración. empezando con eso. Estamos sobre los trabajos que realizaron, las dudas que les surgieron y con eso estamos trabajando. Pero Ah. no sé Sí, pero es si ya la tabla terminó de de posesivos. posesivos, aglutinación de palabras, Xochicelot. Oh. O sea, la segunda tabla, No Xochicelot. sé si La segunda tabla, tema. en la clase pasada el maestro dijo que tomáramos palabras de compartidas de las diapositivas y que practicáramos los absolutivos de los sustantivos. Y a esa tabla me refiero, pero no sé si sea no creo que ustedes están hablando de otra cosa, ¿verdad? No es otra. Estamos La en la segunda segunda tabla. tabla. En la segunda tabla. A ver, si Ah. no, miren, les comparto la tabla y vamos Oye, checando. sí, la A segunda ver tabla si que la ahí. tengo aquí. Y ya la tengo, maestro. Es esta, ¿verdad? A Sí, ver, ¿qué más? esa es la primera tabla. Esa Ajá, es la primera. aquí no hay problema, ¿no? Porque pues aquí. Pero, pues ya No. la tiene hecha usted. Ahí no hay problema. Ah, sí, Esa es la de la Temastiani, clase yo pasada. en lo que es la raíz desnuda de algunas palabras, sí no supe cómo tenían que quedar. En la primera. No, Sí, poniendo en la yo mis primera. propias palabras, en la raíz desnuda no supe cómo tenían que quedar mis palabras que yo puse, otras palabras. Bueno, aquí el absolutivo, prácticamente los absolutivos son los que llevan Sí, li in. Entonces, por ejemplo, aquí esa tabla en fue la que yo hice. donde lleva tl, por ejemplo, Y el paso, yo puse y ye el paso. paso, ye pa sot, ye paso. Aquí la raíz desnuda, yepaso, En y la Siwat, traducción es Siwat, siwat, exactamente, siwat, y en la raíz desnuda es siwa, siwa. Ajá, en la primera es una planta, Le pasó y le pasó. planta de epazote. Y en la segunda Cactli, dice Cactli. es mujer.
Por ejemplo, si le pongo el posesivo y, ya le estoy diciendo que es Isigua. Un ejemplo. Y es lo que está en la tabla. Su mujer. Ajá, su mujer. Ajá. Pero bueno, aquí no nos vamos a confundir porque este está en la otra tabla, si checan ustedes. Aquí nada más es. Ahora, con terminación en tli, por ejemplo, yo puse chantli. Chantli, a ver. Chantli. Chan. Ahí está. La raíz Queda desnuda como es chan. 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 Hogar. ¿Y Ajá. a En qué la se raíz es refiere? cat. Hogar. Chan, hogar. Hogar. Okay. Yo Si tengo le la pongo el igual. posesivo no, ya dice no chan, mi Mi hogar. hogar. Mo, Mi hogar. mo chan, tu hogar. Mucho hogar. Ajá, chan es la raíz desnuda de la palabra chantli. Tochan. Nuestro Ajá, hogar. tochan. Nuestro hogar. Tu hogar, La nuestro palabra hogar. la Anmochan. Sí, perdón, ¿cuál es? así yo tengo la palabra en la primera para tele tengo la palabra Petlatl. Petlatl. En la primera, en la primera, P. en la primera. Sí, en el ps, ¿verdad? Petlatl. Sí, la raíz desnuda sería Petla. Petla. Petla, Petla. Por ejemplo, cuando le digo su Petlatl, bueno, Petlatl ¿Y Petla? es petate. O ajá, es petate, pues está hecho de palma. La raíz desnuda es petla. Cuando le ponemos el posesivo no, No, es podemos decir mi petate. no petla, pero ahí desaparece esta A. No, pet. No, no petla. No, pet. Ajá. ¿Aparece la A, maestro? Sí, desaparece. ¿Pero por qué? Desaparece porque esta grafía, bueno, ajá, esta grafía normalmente se complementa, es el complemento de la palabra. Pero cuando se le ponemos el posesivo, pierde. La raíz desnuda es petla. Pero cuando le ponemos el posesivo, desaparece la grafía A para decir no petl o moped, topetl, anmopetl. ¿Sí? Nada más sería esta y otras palabras la excepción. La mayoría no. Esta sería una excepción. Le vamos a poner en color amarillo para que ustedes lo identifiquen. Igual esto, con la participación de ustedes, lo vamos a ir rellenando. Disculpen si se oye. Tema. Hay ruido en el fondo. Se oye un eco, maestro. ¿Se oye? ¿Sí Ahora me sí, escuchan? ya no. Ajá. Sí, le digo, con la participación de ustedes, vamos a ir rellenando y con todo lo que ya escribieron.
¿Alguna otra palabra de alguien más? Lo escribimos. Cactli, cactli. En la siguiente, cactli, pero estaría en la des que sigue, ¿no? Ajá, cactli. Cac. Cac, ¿sería cac? Cac. Ajá. Es la raíz desnuda. Cac. Si le ponemos el posesivo no, No, no va a cacme, decir no no cac. cacme, mis guaraches, no cacme. Mocac. No, no, Ajá. no No cacme. cacuan. Ah, Ahí, no no cacuan, cacuan. porque son míos. Ajá. Ah, Porque son ya. míos. Mis guaraches. Cacuan. Y aquí todo se refiere a guaraches. Guaraches. Ahí está. Yo tengo otra cosa, maestro, terminada en tli. Ajá. Tlatlaxistli. Tla. She's. Tla. La raíz desnuda sería Tlatlaxi. Tlatlaxis. Tlatlaxi. Ajá, tlatla, Tlatlaxis. Cuando le decimos a una persona Motlatlaxis. No Tlatlaxis. Motlatlaxis. ¿A qué se refiere? Tu enfermedad. Enfermedad. Tuya, ¿verdad? Tu enfermedad. Enfermedad de la tos. Cuando una persona tose cerca de nosotros, luego le decimos, Xcuica canemo tlatlaxis. Xcuica canem motlatlaxis, ¿qué quiere decir? Aleja tu enfermedad de la tos para allá. Cuando le ponemos el posesivo mo motlatlaxis, notlatlaxis, ¿sale? ¿Otra palabra? Nantli se puede ahí, maestro. Nantli se podría poner ahí también. Nantli, ¿sí? La raíz desnuda es nan. Refiere a la madre. Cuando digo nonan, nonan, mi madre. Mi madre, Monan, tu tu madre. madre, Tonan, nuestra nuestra madre. madre, madre. ah, por eso Ajá. es Tonantzin, Tonan. entonces. Ajá. Tonantzin, como lleva el zin de reverencial. Ya es mi Nuestra honorable honorable madre, madrecita, madre. madrecita, ajá. Sí, ve Con que ya lo terminación en identifican, pues, ¿no? sí, ¿qué más? Sí. Con terminación Cuando en le ponemos tli, el. otra palabra, atzintli. Ajá. Atzintli, agua sagrada. Atzintli. Así va. Pero Atzintli. sería con té. Con té. At Ajá. Sintli. Sí, Atzintli. Quema. Quema. Atzintli, sí. Atzin sería la raíz desnuda. Atzin. Y se refiere a
Agua sagrada. Exactamente. Atzin, agua sagrada. Ahí está, ¿alguien más? Ochtli. Ochtli. O. Ochtli. Oh. La O. Oh. O. O, la raíz desnuda. Ochtli. Camino. También. O. Y Octli de bebida. Octli, quedaría igual Oc. Ajá, ok. Ok. ¿Cómo quedaría ahí con el posesivo, maestro? No. 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 No, o. No. No se No, elimina una O. no. No, no. 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 No, no se elimina. Mo, mo. De hecho, esto. Mo, esto es separado. Mo. Mo. No. A ver, repítanlo. Mo. Mo, Mo. Mo. mo, mo, No. no, no, Esa, sí. no, No. Mo. no, Mo. sería Cuando le digo, mi camino, cuando tu le digo a camino. una persona, ajá, casi mo. Agarra tu camino. Se alarga la Casi U. mo. Mo. Ajá. Mo. Casi mo. Agarra tu camino. Si casi, si le estoy dando una orden. Casi es agarrar. Si casi mo. Mo. A ver, digan, si casi mo. Chicas, Ajá, limo, así es. Shikashimo. chicas, limo. Agarra tu camino. Lo escribimos aquí adelante si quiere. Sí. Ka. Sí. 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 Mo. O. Agarra. Tu. Camino. Ahí está. Shikasi mo. Agarra tu camino. Chica, no. Mo. No. Mo. Y No. cuando me refiero a mí, Nikasis. No. Nikasis. Ahí ve que ya le estoy cambiando con ni con ya le estoy quitando el shi y le estoy poniendo nikasis. Futuro. Ajá, nikasis futuro. No. Yo agarro mi camino. Ajá, yo Agarraré. agarraré, bueno, voy a agarrar mi Ajá. camino. Todavía no lo ejecuto. Apenas lo estoy pensando, ni casi no. Ni camino. Igual lo escribimos, si quieres. Ajá. Sí. Ni. Ajá. Ni. Ca. Cis. No. No. Ni No. casi no. Gracias, no. Ni casis
No. Ah. Agarraré. Mi camino. Apenas lo estoy pensando. Está en futuro, ni casi. Ni casi, no. Muy bien. ¿Otra palabra? ¿O Una pregunta, maestro. sí? Para decir Oakley, porque es como una especie de licor, ¿no? ¿Se puede decir Eastack Oakley para decir pulque específicamente? Sí, es ¿Y hay otras correcto. variantes? ¿Otra variante de decir Oakley? ¿Otras bebidas que conozca? En bebidas, por ejemplo, La Tole. El atole blanco se podría. Atoli, Istak Atoli, Atoli Que lleve Oakley. ajá, Oakley. Oakley con K, ¿no? Oakley. Oakley, exactamente. No Ve, ahí sé. está la diferencia. Oakley, O, es la H. Y la bebida es Oakley. Oakley. Y este es Oakley. Sí se escucha la diferencia, ¿no? Cuando digo Sí. Oakley. Oakley. Sí, ¿qué más? Esa es la diferencia. Aquí, por ejemplo, cuando nos referimos, un ejemplo, a la cerveza no tiene así en náhuatl su traducción, pero aquí la gente le buscó los adjetivos, ¿no? De, por ejemplo, la cerveza, pues es amargo, entonces dice chichic, amargo es chichic. Y es una bebida, es agua. Entonces, aquí la cerveza se le denomina o se le dice achichic. Achichic. ¿Sale? Bien, entonces, avanzamos. Mí. Emma. Emma. Dígame si encontraron con Maestro. el sí, no, no ha participado, apenas se conectó. No, no, estoy llegué a tiempo, nomás que ahora quiero participar, maestro, en posesivos. Ahí tengo dudas yo, maestro. Okay. Con it, ¿qué más tiene? Puse tecuani, yo Su tecuani. tecuani, Connie, ya está. No, no. Con uno. Puse Te tlahuelmiqui. Juani, Clawel, el otro, no, Tlahuelmiqui, que es enojarse. ajá, Papá, corazón. Tla. Yes. Voy a Tlahuelmiqui. ¿Qué más? La raíz desnuda es tlahuelmic. Tlahuelmic. Y se refiere a enojar. Enojarse. Su enojo y Ajá, tlahuelmic, Tlahuel su enojo. Miki se enojó. Ah, se enojó. Se ¿Es verbo enojó. o es sustantivo? ¿Qué más tiene? Tlahuelmiqui. Sería verbo ahí. Es verbo. Porque está haciendo una acción. Sí.
¿No sería Oh. con el lis que decía Tlahuelmiquilis, el enojo? Tlahuelmiquilis, ajá, Tlahuelmiquilis. Prácticamente se está refiriendo a que se enojó. Por ejemplo, Yehua Tlahuelmic. Él o ella se enojó. Se enojó. Y lo que decía Tlahuelmictli ya es en general enojo. Porque sería el sustantivo para, porque estos son sustantivos, ¿no? Y esa es mi pregunta. Ajá. Y si esto es verbo ahí no queda, o si queda o no. Yo digo que no, eso no Yo es también. sustantivo. No, exacto. Aquí en la raíz desnuda. Pero es de verbo, pero de sustantivo. Para agregarle el sustantivo posesivo, no se podría porque es verbo, ¿no? A ver. A menos que fuera enojo, que fuera sustantivo. Exacto. De hecho, así se entiende como enojo. Pero ya cuando le ponemos Bueno, como sustantivo puede ser un estado de ánimo también. Ajá. Pero lleva la terminación lis Ah. cuando se vuelve Sustantivo, no sé verbo. cómo dicen una palabra que utilizó usted, no recuerdo. Posesivo. No, no, cuando el lis que lo hace, que es el verbo, se vuelve sustantivo. Oh, ya, ajá. A ver. Sí, creo que nos dijo Claro. que eran sustentables, Tlahuel. Ajá. sustentables. Miquilis. Sí. Miquilistli, quema. Así, ¿no? Quema. Es lo que. Sí. Ahí sí es sustantivo. Pero estaría en Pero tli. entonces aquí, bueno, aquí ya no iría. Es que había un Iría arriba. Ajá. Aquí, esto. Sí. Ahí está. Sí, hay palabras que se parecen, pero no, porque no cumplen las reglas. Ajá, y aquí sería la raíz, es Tlahuelmiquilis. Miquilis, Ajá. Tlahuelmiquilis. Tlahuel, mi. Sí, así queda. Es un estado de ánimo. Sí, sí les convence o no. Pero no se puede hacer el posesivo de ese no sé, no, porque dijimos que para hacer los sustantivos se le agregó el til.
Entonces, para hacerlo posesivo, pues como que no. No Así no. tlahuelmiquilis. ¿Cómo? ¿Sí? No Sí. tlahuelmiquilis. Ah, no no. tlahuelmiquilis. No Sí. tlahuelmiquilis. No tlanel, no tlahuelmiquilis. Mi An enojo. motlahuelmiquilis. Ajá, mi enojo. No tlahuelmiquilis. No Entonces. tlahuelmiquilis. Totlahuelmiquilis. En general. Sí. Bueno, entonces, en caso de Connie, de Connie, estos son verbos. Tecuani es fiera, ¿no? Tecuani sí es fiera. Tecuan. Aquí lo escribí con. Sí logran identificar, ¿verdad? Emma. Fiera. La raíz desnuda sería tecuan. El coni es verbo. Aquí no aplica. ¿Sí? ¿Otra palabra que hayan encontrado? Yo no pude encontrar. Esto es con esta grafía I, casi no existen palabras. ¿Saben por qué? Se utilizan más con la terminación li. Otli. Sí. Sí, dígame. Ah, no, no logré captar. Se entrecorta la. Ya. Amé. Pero tiene L. Aquí, ¿verdad? En la ¿Qué más? en Lino, Sí, Henry. Ameyali. Molly, ¿qué más? Molly. Molly. Chile, Ah, en el Chile. ¿qué? ¿Cuál otra? Perdón. Chite Chile. Quería participar el señor Pedro, le cortamos la inspiración. No, yo estoy esperando que acabe eso, el turno de esos maestros, porque lo que yo hice es un poco amplio. Ah, bueno, entonces nos esperamos. Tlaxcali queda ahí, puede caber entonces ahí, maestro. Tlaxcali. Tlaxcali. Ajá. Ameyal. La palabra que yo encontré, maestro, fue Cali, pero creo que ya la había dicho usted en la tabla anterior. Ajá. Pero lo escribimos.
¿Así? Cali, 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 casa. Ah. Ahí está. La vez pasada este Cali les ponía de ejemplo acá arriba. Pero Pero, lleva doble L. ajá, lleva la doble L. Entonces, por lógica, pues va aquí abajo. Lo de aquí arriba, le digo como aquí a veces también me confundo porque, bueno, aquí en la variante de nosotros escribimos acá arriba el Cali, pero lleva doble L, pues, y por norma debe de ir acá abajo. ¿Vale? Ameyal. Manantial. Entonces ahí como se le agrega el posesivo maestro, como decir el No, manantial, no a mamá, Meyal, no mella, y no a Meyal. no pierde vocales ahí. ¿Mandé? No pierde vocales No. porque es un diptongo. No. Bueno, No. aquí casi no aplica. Se refiere a ¿va? No. Ah, Porque pues sí. está unido dos vocales. No, a Meyal. ¿A eso se refiere? Sí, yo no sé, he preguntado si no se eliminaba una vocal porque es un diptongo, pero No, aquí no. No, no aplica. Por ejemplo, no a Meyal, Moameyal, Toameyal, Anmoameyal, Inameyal. No, sí, porque perdería el sentido ya, Sí, ajá, si quitándole. le borramos, no Meyal. Sí, ya Sí, perdería el sentido. pierde, ajá. No a Meyal. Para que lo logre identificarlo, lo separamos. El no es el posesivo a de at y Meyal de que ahí nace el agua. Meya. Brota, nace. Asire. Sí, Por sí. eso no aplica lo que comentaba. Sí. No de posesivo. A de at. Y meyal de que nace o Brota. brota el agua. Le borramos, le quitamos los guioncitos. Y así queda. No a meyal. Ajá. Temestiani con I quedaría y el chiqui, costilla y el Y el chiqui chiqui, sí, con I. ¿quién? No, en la de arriba, En la de arriba se. con la I, ajá. Ah, perdón, perdón. Y el chiqui. Chiqui. Sí, correcto. Y el chic sería. Y el chica, ajá. Y el chic. Bueno, no y el chic. Moyel chic. Toyel chic. Anmoyel chic. Sí, es correcto. Mol. Chile. Chile.
Tlaxcal. Tlaxcal. Y cal. Esto se refiere a mole, chile, chita chile. ¿Dónde lo vieron esta palabra? Para maestro. Es de Sí, Leti, ¿no? chita chile. Lo escribí de mis apuntes, pero no escribí la traducción. Bueno, aquí se refiere a. Y a la como que a la raíz del chile. Ve que tiene como un bueno, el chile tiene un, ¿cómo se le llama? Como un palito que lo sostiene. Sí. Sí. Eso es. Pero si me ayudan, ¿cómo se llama? El rabito que le dicen, ¿no? Ajá, rabito. Rabito. ¿Qué se llama? O su bracito también. Ajá, el bracito. Ese es un tallo. ¿Cómo dices? Es un tallo. Perdió. Sí, pero se refiere a que lo está sosteniendo, ¿no? Sí. Tlaxcali. Tortilla. Y aquí de casa. Así queda. Tonin Tomin. Tommy. Tom sería la La raíz también. Pin. Tec, pin, pulga. Tec pin. Pin. Tec. Mishin. No, tec. ¿Otro? Mishin. Otro, Omin, Tekpin. a Temin. Olin. Sí, también. Olin. Otro. Podría ser Axin. Atsin. No, porque ahí es el diminutivo, ¿no, maestro? Axin es Ajá. el diminutivo. Sí, así es diminutivo. Miren, el in, impredecible a partir de la forma de la raíz, es usado para ciertos animales usualmente pequeños, pero algunas plantas y otras cosas. Es el menos común de los cinco sufijos absolutivos.
Vamos a utilizar el ejemplo o Quilling. Es una L, maestro. O Quilling. O Quilling. Sí, es doble. Doble L. O Quilling. Tom. De Tomin. Dinero, ¿no? Ajá, dinero. No Tom. Motom. ¿Es dinero? Sí, es dinero. Dinero. Pero ¿cómo surgió esa palabra? Porque Bueno, aquí. Ajá. si ellos no tenían dinero o era o sea, ese concepto no, como que no lo había, o sí. O ya es de ahora. Es una palabra se podríamos decir que de ahora, de Tommy, porque ciertamente antes no se utilizaba así la moneda como tal, Ajá. porque lo que hacían era este trueque, Trueque. te cambio tus productos por mis productos. Maestro, esa palabra en el idioma yaqui quiere decir fortuna. Ah, sí. Tommy. Ajá. Entonces de por ahí Entonces, viene a lo entonces mejor tú. de ahí se puede derivar, ¿no? Sí, más bien en vez del dinero, fortuna, yo creo, porque eso sí existía, ¿verdad? Los Ajá. Wixárika también lo usan, Tommy. Nada más que le dicen Tommy, no Tomin. Ah, Ya, ya. Tommy. Ajá, fortuna. Tommy. Y le ponemos. Lo primero quedaría fortuna y ya el dinero en segundo término, ¿no? Fortuna como suerte. No sería. Sí, como suerte, como una ¿Sí? persona afortunada. Afortunada, ajá. Ajá, de. Bueno, de ahí se deriva, pues. Sí, el gato de mi hija se llama Tommy. Afortunado. Sí. Ah, muy bien. Tommy. Tecpin. Pulga. Tecp. Tecp. Se pronuncia Tecp. Tecp. A ver, pronúncienlo. Tecp. Tec. Tecp. Tecp. Tec. Tecp. Tecp. Ajá. No Tecp. No Tecp. Mo Tecp. No tec. To Tecp. Motec, tu pulga. No Tecp. Ah, es pulga. Motep, Es pulga. Pulga. Mich. Momich. Mich. No Mich. Mich. No Mich. Tomich. No, Mich. Anmomich. No, Inmomich. Inmich. Inmich, su pescado. Pescado. Atemi. Atem. 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 ¿A qué se refiere Atem? No me la sé, ¿no? ¿Viene ¿Quién de es? agua? No, es este de.
Atem es de pulgas, lo piojo. Ah, de piojo. Piojo. No, Atem. Ahí está el piojo y la pulga El están. piojo. Ajá. No, ajá, está el piojo y la pulga. Que se quieren casar. Noaten, Moaten, Moaten. Toaten, Inaten. Ol, ol, Ol. ol, ol. No. Movimiento. Movimiento. No. ¿Y ahí No. cómo es el posesivo, maestro? ¿Mandé? ¿Cómo es el posesivo ahí? No. Ol. No, Oli. No, no, Mol. no. Mi No. movimiento, tu movimiento, ¿verdad? Tol. Con doble O. Ajá, con doble O. Mol, Mol. tol, Se alarga. inol, anmol. Oquilín. 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 Oquil. Oquilín. Maestro, ahí en Olin no sigue la regla de que se separan cuando se hace el posesivo, como lo vimos No. con Oskli. ¿Ah, sí? ¿Se separa también? No, No. aquí no. No. No, aquí es todo junto, este all. Y este es aparte. Ajá, gracias. Oquilín, oquil. ¿Se refiere? Gusano. Al Gusano. gusano. Ajá. No, No, no quil, moquil, no. toquil. Cuando le ponemos el diminutivo se escucha así. No quiltin, no quiltin, no quiltin, moquiltin, toquiltin. ¿Se Mi refiere? gusanito. Mi gusanito, exactamente. A ver, Bien. Pedro, ¿cuál de dónde decía Pedro, el hermano Pedro? Pero quería ver los posesivos. Aquí, bueno, ¿terminamos con esta tabla o hay más No, palabras? y yo creo que ya está Ah, bien. bueno. Ya, ¿qué Entonces más? ¿Qué más? Ya está bien. pasamos con la unión de adjetivos posesivos con los sustantivos. Es lo que preguntaban, ¿no? Hace un rato. ¿Qué más? Posesivos, aglutinación y palabra. Y aquí están las palabras, el pluralizador y la traducción. Por ejemplo, aquí teníamos la palabra matli, Ah, sí. que es una parte del cuerpo. Cuando le ponemos el posesivo, pierde el tli, el absolutivo, y dice noma, noma. Pero cuando le ponemos el pluralizador, como son dos manos, es nomawan. One. Nomawan. Noma es mi mano. Y cuando le ponemos wan, es el pluralizador, dice nomawan. No ma. Wow. Así queda todo junto.
Bien, aquí no, no les quito la palabra. Empezamos con los que encontraron. El hermanito Pedro quería trabajar aquí. Ajá. Maestro, pero yo quiero ir a donde dice posesivos. Posesivos. Sí, en esta tabla, ¿no? Arriba, arriba. Sí. Ahí, Mario. Más, Este. no, no, no. Es a donde dice posesivos. No Aquí. mío. Mo tuyo. Mo, no chant. No chantsi. Ajá. No. Y mochanzi. Pero yo tengo una confusión aquí, maestro, a donde, y luego dice, yo le digo dónde va la confusión, ¿ok? Ajá. Entonces dice chantli, casa. Y chantli, casita, ¿o qué es eso, maestro? Chanting. Chantzi, ok. Chanting. Maestro, ¿y quiere decir suyo o el de ellas? O el de él. Y. Su. Ajá. No, y luego tú, nuestro. Y luego dice adelante, tochan, Ah, ese es no mo. tochantzi. Ajá. Y Ajá. luego. Y luego dice, almo, almo, que es de ustedes. Almochantzi. Ahí, ¿qué es eso, maestro? Ahí tengo duda yo. ¿Qué es Anmochanzi? Es su de ustedes sería ánimo. Ok. No O está sea, en el cuadro. Su casa de ustedes, ¿verdad? Sería. Bueno, aquí con los posesivos mo es no es mío. Ya, no Mi mío, no mío. mo Su. de ti, tuyo. In Su. de ellos. De él o de ella, ¿no? De él o de Sí, ellos. de usted. Sí, de él o de ella o de usted. Ajá. To de Ya sería nosotros. nuestro. Ajá. In. Nuestro, nuestra. In Pero de falta ánimo, ¿no te más tiene? Falta el ánimo. Anmo, ajá, aquí falta ¿Tú de el ustedes? Anmo. Ahí es donde tiene la confusión el hermano Pedro. Bien, Ajá. ajá. Porque, o sea, él como que está confundiendo la terminación con el posesivo. Sí, Ese es el Anmo. que faltaba. Ah. Exactamente. Pero si no me dicen, no me doy cuenta. Le ponemos cha Chan, Chantley. chantle. Maestro, ¿pero qué quiere decir? Anmochanzi. Amochanti. Aquí se refiere como La de ustedes, ¿no? ajá, La de casa de usted. ustedes sería. En la casita, porque le estamos Ah, sí, poniendo. por el sin. Ajá. Sí, por el sin. Sí. Y maestro, Inchanchi, la casita de ellos. Sí. Sí. A lo mejor lo que confunde es el ti con el tli, ¿no? No, pero aquí yo no tengo tli, yo lo agarré de ahí lo hice, porque también empecé con los posesivos. Ah, Entonces ahí es bien. donde le dije, no, que mío. Y ahora donde dice locativos. Los locativos expresan el lugar en que ocurre la acción de Sí, un esa es verbo. otra. Muchas formas. Posesión suelen usarse de esta forma. Aparte de esas formas, lo siguiente, locativos son muy comunes. Como era ompa, allí, allá, entonces. Nepa. Nepa en aquel lugar, allá, al otro lado. Nican, aquí. Ajá. Y luego dice, ompa shikochis, ahí duérmete. Ompa
Onititlac, Onclacat, allá nací. ¿Cómo se pronuncia, maestro? On, Onpa om, ompa onitlacat. Ok, allá nací. onitlacat. Nepa tlacua, en aquel lugar comen. Nepa xitlacua, allá come algo. Nican shimosewi, descansa aquí y aquí o aquí descansa. Tlacat, persona. Nican ni cochis, aquí dormiré. Nican ni clamit, ni clamilitia, clamachitilistli. Ni can ni clamistilia, clamachilistli. Clamachitilistli. Nuikinitzin, aquí terminaría la enseñanza, hermanito. Entonces, la otra cosa dice adverbios. Maestro, cuando dice aquí sigue una lista de otras palabras adverbiales importantes, como verán, muchos de ellos son compuestos de varias formas, algunos de ellos ya conocidos. En lecciones previas se han agrupado según la clase de idea que expresan. Entonces dice completitividad. Aquí también yo me confundí, maestro. Ye, yo, ye, y nomás ok, ¿qué quiere? Significa todavía aún. Pero ye, yo, ye, ¿qué quiere decir eso, maestro? ¿Ese archivo es de la clase pasada? Sí. Sí, maestro, es otro archivo que se llama locativos. Ese. La última, ¿no? La Sí, el última. último documento. Ah, bien. Miren, eso lo vamos a trabajar. Bueno, no sé si de tiempo lo vamos a trabajar. Igual ustedes lo van a realizar haciendo pequeñas frases utilizando los locativos. Se refiere a los lugares, pues aquí, Nican, Ne, allá. Entonces, mire, maestro, déjeme terminar lo que yo hice para ver si está bien o usted me dice si estoy mal. A ver. Dice, Octichoca, todavía lloras. Octinenemis, aún caminarás. Yotitlacua, ya comiste. Quema, Nimitlazocamatilia, Johnny. Yonin Tlacua, sí, te agradezco y ya comí. Amo, no amo ni Tlacua, no he comido. Shimosegui, Amatzin, Tlacuasqueje, descansa ahorita, comemos. O Shinechmaca, Chicuaquilistli. Chicahualistli. Chicahualistli, honorable agua aquí y ahora. ¿Y qué es esto, maestro? Ashintli, Ascan, Juan, Nican. ¿Qué es eso, maestro? El aquí y ahora. El aquí y ahora. Ok, maestro, eso es lo que yo más o menos. ¿Se me entiende un poquito o no, maestro? Sí, de hecho, creo que usted ya avanzó, creo que ya está haciendo Sí, la última. La... ya está haciendo las frases, las Sí, oraciones. son las últimas. Sí, ya se adelantó. Muy bien. Okay, maestro, es todo eso de mi parte por esta noche. Sí. Gracias, compañeros, por darme el tiempo. La Socamati, Pedro. La Socamati, Las Tlaxtlawi. Okamati, Pedro. Gracias, hermanitos. Entonces, se
Analizamos algunas palabras, uno de cada uno para que Tema, tema, sí. no se vayan con la duda. No. No, Empezamos. Xochitl. No. Aquí, No, Xochitl, Xochitl. ¿no? Yo. Sí. Xochitl. Aquí es el posesivo. Xoch. No, Soch quedaría como Aquí, no sé si hubo. no Soch, No sé no si Soch, no Soch, 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 no hubo. Soch, No no Soch, y maestro. Xochime serían las flores. Chihuahua. Xochime. No, Ah, no, Chihuahua. Xochitl. No. Maestro, Xochitl. Ajá. ahí tengo una. Yo, bueno, cuando termina en TL la palabra, como en el caso de Xochitl, cuando se le quiere hacer sustantivo, la TL se reemplaza por la UH. Entonces sería no xochiuja. Pues, Nosotros. sí, esa regla la encontré estudiando en un documento que me encontré. ¿Qué opina usted? A ver, lo escribimos como así, ¿no? Sí, no xochi. Xochitl. No, no, no. Sí. La T, No. la TL no. La TL no. Se reemplaza la TL por la Ajá. Por UH. el plural Por la UH. pluralizador. Por la UH. O sea, el one se elimina. Así. No, no. No, elimine el sí. UH nada más, la A no. No sé, No chivo. chivo. Sí, no ¿Sí? chivo. No chivo. Así con UH. Sí, así con UH. O sea, que las palabras terminadas en TL, cuando se hacen sustantivos, pierden la TL, más bien la TL es reemplazada por la Watch, UH. igual como en Así como está escrito, UH. sí, así, Así. sí, ajá. Pues, a lo mejor puede denominarse, no sé dónde lo estudió, dónde lo vio, a lo mejor es del náhuatl clásico. Quiero pensar. Sí, puede ser. Porque, bueno, ese sería el sustantivo, no xochitl. Y Ajá. el pluralizador es no xochitl Juan, como no xochitl Juan. Igual Así. como está el sustantivo, como está el sustantivo no xochitl y se le agrega el Juan. Sí, así, no xochitl Juan. Ese sería el pluralizador. Xochiu, es Xochiu, Sí, Xochiu, sí. ajá, sí, Ochiwan. No, no, Xochitl Juan. no, Xochiu, Sí. no, Xochiu, sí, bueno, yo no sé, a lo mejor puede deberse, le vuelvo a recomendar, le vuelvo a comentar de que puede ser lo del náhuatl clásico. Muy bien, Ajá. maestro.
Pero entonces en las variables no. Pero sí, o sea, sí se entiende. Es como Ah, lo sí. que les comentaba en la clase pasada. Se entiende. Si está escrito así, pues sé que se refiere a unas flores. Sí, Ajá, por una la flor. raíz. No, Por la xochitl. Xochitl. De hecho, por aquí, por Acatlán, aquí en el estado de aquí de Guerrero, creo que así se pronuncian algunas palabras. O a lo mejor es una variante, pero no, la verdad no tengo el dato así preciso para afirmar. como usted dice, a lo mejor es del náhuatl clásico. O puede ser el náhuatl clásico. Pero Sí. sí se entiende. Tlaxcala. Xochitl, no xochitl, moxochitl, toxochitl, anmoxochitl. ¿Se entiende? Pero está bien, luego hay que ustedes mismos indaguen ahí en el internet, hay mucha información. Y igual se debate. Sí. Sí. Tlaxtlawi, tlaxohkamati. Le dejamos, ¿no? Para que se tenga como una referencia. Tema. Tema. Maestro, todo eso no los va a guardar para mañana, ¿verdad? Sí, se los voy a compartir. Ok, Como maestro. lo estamos haciendo entre todos, pues se les queda a todos. Es el trabajo de ustedes. Tlaxtlawi, maestro. Tlaxohkamati. Mi flor y mis flores. Mi flor, ajá. Mis flores. Ahí está. Puede quedar Noyolo, maestro. Ajá. No, es el posesivo. Yolot, corazón. Sí, pero va con Y al principio, ¿no? O es pues con Ah, X. perdón, perdón. Sí. Yo. Yo el otro. Yo lo. Sí. No, No. yo lo one. No, yo. No, Yo yo. lo one. Lo. One. No, yo lo. One. Mis corazones. Queda no Mi yo lo que corazón, nos tiene, no mi yo lo sin corazón, el tele. Mis corazones. mis corazones, ajá. Perdón, me decía. Queda no yo lo, ¿verdad? No yo No lo. yo, ajá. No yo lo. No yo lo sería mi corazón. No yo lo, mi corazón. Veo aquí Y no yo. pierde El la tele, absolutivo. La tele. el absolutivo. Ajá, y ya queda Noyolo, pero cuando son muchos, por ejemplo, yo me refiero a mis hijos, ¿no? Noyoloan, mis corazones. O igual en esto se escribe en las poesías, en la lengua náhuatl. Sigli, Sigli, abuela, sí. No Sí. sig. Ajá, sí. To, no mos, no sig. No, posesivo. Sí. Pero ese es el cli, ¿no, maestro? Este va en el otro, en el otro, en el siguiente cuadro de abajo, el cli. Ajá. Siguiendo la organización de la tabla anterior. Sí. Pero aquí ya Bueno. está por posesivos, no por terminaciones. Ah, yo pensé que estábamos por Ajá. terminaciones también. A ver. Sí. No. No, sí. Juan.
Lo que comentaba, siguiendo el orden. Así que ya los tiene con posesivos, no los tiene con terminación, Ajá. como dijo la hermanita. Sí, como posesivos. Igual ya ustedes van acomodando, o los acomodo ya terminando. Mis. Pero ahí no importaría la terminación, ¿no? ¿Te más tiene? No, aquí no. Ajá. Lo puse esto como un ejemplo, lo de Ajá. arriba. Pero en realidad aquí no importa la terminación. Igual Pues te lo va a quedaría nada más eliminar un de solo todos modos. cuadro y ya se juntan todos. Miss. Abuelas. Abuelas. ¿Cuál otro? Con mo, Ajá. Mo. mo, mocoat. Mocoat. Mo. Mocoa. Coaguan. Sí. Coaguan. Mocoaguan. Mis ¿No quedaría serpientes. Mocoaguan? Mocoaguan, maestro. ¿No puede quedar Mocoaguan? Moco. Mocoaguan es moco. Mocoa, así. Pero se refiere a uno solo. No, pero yo decía sin la A. Mocowan, Mocowan. ¿O qué Mocowan, es? ¿O Mocowan, qué sería pues el coat, Cowan? ajá, de coat. Sí. Mocowan. Porque se debilita la A, ¿no? Ajá. Mocowan. Mocoan. No. Cowan. Mocowan. A lo mejor aquí, bueno, aquí, de hecho así es, pero aquí como, bueno, seguimos una regla. Mocoan. 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 ¿Se oye, va, la diferencia? Sí. Ajá. Mocoan y Mocoan. Sí. Pero para no confundirlos, le ponemos. O Sí. le quitamos. Ajá. Pero de hecho se pronuncia Mocoan. Mocoan. Oh, Mocoan. Tocoan, Incoan. Mo tus. ¿Otra palabra? Sí. Igual le ponemos el posesivo mo. sí, Motoch. 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 Tú. Conejo. Motoch. Y el tu realizador, Motoch Juan. Motoch Juan. Motoch, ah, sí. Motoch Juan.
Ahí está. Motochuan. Tus conejos. Tus conejos. En el caso de I, que es su, yo puse inemi. Inemi, de vivir. Nemi, ajá. Y Nemi. Y es el posesivo. Su vivir. Y Pero no supe si quedaba como inem, inem, si la hay, inem, inemwan, Inemwan. 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 Porque ahí le quita la i. Inemi. Wan. Inemi. Este queda en los sustantivos de I, entonces, de los que no encontrábamos tantos, ¿no? Sí. ¿Nemi? Sí. Pero ahí no le quita la I, ¿qué más tiene? Inemguan. Porque, por ejemplo, en el ejemplo de Kualani, después dice Iguala, le quita la N y la I. Sí, se quita Inemguan. Y Nenguan, ajá. Inemguan. Los vidas. Y Nemwan, sí, sus vidas. Sus Sus vidas. vidas. Y Nemwan, ¿no? Que ya a lo mejor es como cuando nos referimos al gato con sus siete vidas. Y Nemwan, Miston. Itlali. Perdón, Citlali. sí, No, Citlali. ah, sí, claro, Estrella. sí, claro, y le ponemos, ¿con qué le puso? Citlali. Y Citlal, y Citlal. Y Ajá, y. sí, claro. Y Citlal. si tlal Citlal, ¿no? y Y si Citlal, tlalwan bueno. Y Citlal, y si tlalwan y sus el pluralizador, Tin, ¿qué más tiene? cuando me refiero a por ejemplo, hago la oración. Citlal. Citlal. Ti. Citlal ti. Citlaltin con N, ¿no? Sí. Citlal ti. Cuando me estoy refiriendo Panil Wicat, ¿podría decir? a panel citlalti y pan nel wicat citlalti pan nel wicat estrellas Sí. estrellas en el cielo o firmamento. Y cuando le ponemos el guan es cuando nos referimos a su Un posesivo. de los posesivos de nosotros. No, mo, tú, in. Entonces sería como el me, que no son personalizados, sino
Genéricos, serían como genéricos. Como genérico, exactamente. Sí. Sí. ¿Dejamos esto como ejemplo? Tema. Ajá. ¿Otra palabra? Bichin. Mi ching. Y lo hice con in, image. In. Ajá. Posesivo in. In. Image. Mich. Image. Image. In Image. Michoacán. Aquí también a lo mejor entra lo que decía con Xochitl y Michiwan. Pero no termina el TL como sushi. Y Mich. Ajá, no cumpliría la regla, ¿verdad? No. No, le quitamos. Ahí, maestro, en el Wicca, ¿qué? El cielo no es el Wicca. Y El Wicca es la variante. Ah, es variante. Es variante, ajá. Por ejemplo, aquí nosotros decimos en el Wicca. Por ejemplo, aquí el color azul. Le decimos tlapal en el Wicca. Pero como el azul en sí no tiene una traducción en náhuatl, por eso le buscamos Sí. a un adjetivo, a algo que se parece. Entonces le decimos el azul aquí, tlapal, de tlapalí, y en el wicac del cielo. Tlapal en el wicac. Un ejemplo. Pero sí es la variante. Inmichuan sus pescados. ¿Otra palabra? No, ya no tengo. Ya no. Ajá. Nos guardamos. Pues con esto. Y ya Con los sí. imperativos, alguien que haya hecho uno, dos, tres palabritas y lo quiera compartir. No, yo no ¿Qué hice más? nada. Dice no. Sí. ¿Qué más? Ajá. Xipatlani, igual no yo lo. Sí. Patlani. Iwan. Iwan no yolo. No, yo lo. Ahí está. Vuela con mi corazón. ¿Es correcto? Xipatlán y Guanoyolo. Vuela con mi corazón. Shishoshponi. Shishoshponi. Es Shoshpony con X, ¿qué más tiene? Sí, Shosh, 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 Short, ¿qué más? short, bueno, ahí está. Ashkan, Wan, Nikan, Nikan. Sí, Shoshpony, Ashkan, Wan, Nikan. Juan Nican, ajá. Florece aquí y ahora. Si Shoshpony Ashkan Wanikan. ¿Alguien levantó la mano? Sí, mi servidor Miguel Ángel Ometosle. Yo tengo una parte que estamos compartiendo todos de el Azcanhuanican. Tengo una que es Azcanhuanican Chinemi Amo Mosla. Ashkan, No sé si queda eso. Ashkan, Wanikan, Sí. Ashkan, Chinemi. Wanikan,
Shin Shinemi. Sí, lleva el imperativo. Amo Mostla. Amo. Mos. Es como si dijéramos, Shinemi. Amo Mostla. vive el momento, no mañana, no el mañana. ¿Sí? Maestro, ¿Sí? ¿está bien a Ashkan Wan Kikan? Ashkan Juan Nikan, ajá. Ok, eso era más. Ashkan Juan Nikan, Shinemi Amo Mostla. ¿Sí? ¿Otro? Yo tengo dudas en un verbo, maestro, con el chin. El Sí, ¿no? verbo. El verbo jugar. ¿Jugar se dice nahuistias? ¿Nahuisti? ¿Cómo se dice? Mawilti. ¿Cómo se dice jugar? ¿Cómo? Jugar. Mawilti. Nahuisti. Mawilti. Entonces, todo. Ah, porque yo lo tenía. Entonces yo lo tenía mal. Lo tenía terminado en S. Pero es en I. A ¿Nahuisti? ver, ma. Yo lo tenía Mawiltis. Mawiltis, así. Sí, así. Pero aquí está conjugado. ¿Está en futuro? Ok. Ajá. Está en futuro. Entonces el verbo es en Mawilti. Mawilti. Así. Bueno, entonces es Shimawilti. Sí, Mawilti. No tengo frase, solamente Sí, está bien. verbo en ese Shimawilti verbo. juega, ¿no? Le está dando una orden. Sí. Juega. O ponte a jugar. Cuando dice, ponte a jugar. Juega. Juega, pero de que le estás dando una orden. Ponte a jugar. Juega. Sí. Con el verbo hacer, con el verbo hacer chihuahua sería Sí. chinchihua, Chihuahua. haz Chihuahua. chinchihua, haz. Chihuahua. Haz algo. Haz de hacer, ¿no? Sí. Chihuahua. Chihuahua, ponte a hacer algo. Chinchihua. Chipogua, puede ser Chipogua. Ajá, ponte a hacer algo. Chipo. Wow. Chipúa. Cuenta. Cuento. Cuenta. Chipúa Tomín. Sí. Chipogua también. Chipúa Tomín. Porque cuando es leer, es Xiamapúa. Lee. Ah, no, es Xiamatlapouas. ¿Xiamapúa o Xiamatlapúa? Xiamatlapúa. ¿Xiamatlapúa o Xiamatlapúa? Tlapúa. Xiamatlapúa. Lee. El verbo bailar es mectotis, termina en S o también lo tengo mal. Mistoti. Mectotis. Ajá, porque si está en ese, está en tiempo futuro. Mistotis. Entonces mectotis. Si mectotis Sí, baila. mistoti. Sí. Mi to Sí, mistoti. Baila. Ah, O pon Xicuase Tlaxcali.
Xicua se tlaxcali, Xicua se tlaxcali, come una tortilla, Xicua se tlaxcali, Xicua se tlaxcali, come una tortilla. Shinesh Napalo. Sí, nech na palo. Abrázame. Ajá, sí, es na palo. Abrázame. Sí, cuica, maestro, puede quedar. Sí, A un niño le podemos decir shikochi. ¿Shikochi? Shikochi. Shikochi. ¿Dónde estoy? Shikochi, sí. Igual un grande también le puede decir. Shikuika, llévatelo. Llévatelo. Shikochi, duérmete. Duérmete. ¿Tienes más? Aquí es el shi unido de un verbo y ya le estás dando una orden. Por ejemplo, si tsikwini, si tsikwini, shikwa, si konkwi. Le pones al verbo she y ya le estás dando una orden. Emma, si ponemos sí con el futuro, ¿sería como advertencia? ¿Cómo? Sí, pude, es que no sé si exista el sí con con el futuro de, por ejemplo, chicuas que comerás. Como advertencia o no, o no existe. Así como ya verás, te lo vas a comer, te lo comerás. No sé si existe eso. A lo mejor aquí entraría como en una oración. Chicuas. Sí. Por ejemplo, cuando una persona a lo mejor le está guardando algo de comer, Sí. pero piensa que a lo mejor no se lo va a comer. Chicuas, cana, chicuas, a lo mejor no se lo va a comer. Ajá, entraría. Chicuas. Le escribimos. Cana. Chicuas. Cana quiere decir a lo mejor. Cana, chicuas. Cana, chicuas. A lo mejor. No. Sería canacuas. Cana, 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 chicuas. Sí existe. Sí. A lo mejor no se lo va a comer. Por ejemplo, cuando alguien le aguarda algo, ¿no? Un platillo, una fruta, no sé. Pero luego piensa que mejor se lo come él porque a lo mejor no se lo va a comer a quien le está guardando. Canachicuas. Sí existe. A lo mejor no se lo va a comer. Pero ya a lo mejor empleándolo en una oración. Sí. La sacamos.
Canashicuas. Así todo junto, canashicuas. Va junto, ¿verdad? En el chico. Canashicuas, ajá. Canashicuas. Y aquí, fíjense que ya estamos aglutinando. Esta es la aglutinación de palabras. En español, vean todo lo que está escrito. Pero en náhuatl es una palabra. Sí. Y con esto le seguimos. Con eso, maestro. ¿Para qué, ma? Aquí en las partes del cuerpo sí lo hicieron. ¿Qué más? Sí lo hicimos, maestro, pero ya lo vemos la próxima clase. Y la adivinanza. Ajá, sí, está bien. Miren, rapidito. En los locativos, igual les voy a hacer unos cuadros similares a los que trabajamos y se los envío, les explico Sí. ahí en el WhatsApp cómo lo van a realizar. Bien, maestro. De hecho, Emma. miren, nada más quiero que vean este es el trabajo que íbamos a analizar en esta Eso clase. me gusta, maestro. Es la aglutinación de la lengua náhuatl. Aquí ya viene más específico lo que hemos visto. Miren, empezamos con los números, con el prefijo de sujeto, prefijo de objeto, posesivos y los verbos. Y los verbos. Igual aquí se da una breve explicación. Aquí en este cuadro, aquí les pongo algunos ejemplos ya con frases y en la parte de abajo igual ya entablando una conversación con unas personas. Aquí los hice a manera de cómic y hasta abajo igual les suprimí toda la información en el cuadro de arriba para que ustedes vayan realizando sus actividades. Ajá, lo que vamos a ver. De hecho, esto todavía no lo vimos, pero de hecho es lo mismo. Pues miren, si se dan cuenta, los prefijos, pues ya los vimos, ¿no? Estamos viendo los posesivos, los verbos, pues que ni se diga, el plural y el imperativo. Maestro, una pregunta. ¿Sí? Ahí en el, bájale un poquito. Eso ahí está bien, maestro. En adjetivos posesivos, donde dice uno, no, no mi, ahí deme una idea, ¿qué quiere decir, maestro? ¿Cuál es el posesivo? El posesivo es no. No. ¿Y No. mi? Es la traducción. Como mi perrito. Ajá. Okay, maestro. Listo. Pero, bueno, si no sé cómo vean ustedes, si quieren lo subo en el grupo para que lo trabajen o lo Lo primero lo estudiemos, analicen. maestro. Lo Primero lo estudiemos. analizamos y después se los comparto. ¿Cómo ven? Emma, Pero mejor. deje. Después. Sí, Súbalo de una vez, después. déjelo ahí, maestro. Después si lo analizamos nosotros y ya lo comentamos la próxima clase, Tomás Jenny. Ajá. Entonces lo subo. Sí, por favor. Sí, Ah, Emma. bueno. Ajá. Entonces, pues, hasta aquí terminaríamos Ay, sí. la clase. Tlaxtlawinica antinemí. Tinemía. Está, güey. Y La está, güey, canatiwa. maestro. Tlasohkamati. Chimoltecan. Te agradezco Chimoltecan. el Estamos estar de hueca, aquí. maestro. Gracias. Estamos de hueca a todos. Chimoltecan. Descansa.